Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Mi nombre es María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Hoy en la clase de repostería voy a compartirles una receta que también es de mi libro de recetas. Vamos a preparar unos deliciosos cupcakes de coco. Así que vamos a la receta. Y ahora vamos a los deliciosos cupcakes de coco. Para los cupcakes de coco vas a necesitar una barra de mantequilla que es igual a media taza, que es igual a 4 onzas, que es igual también a 113 gramos. También vas a necesitar media taza de azúcar, que es igual a 4 onzas, que es igual a 113 gramos. Vas a necesitar 2 huevos, una cucharada de vainilla blanca, es igual a 15 mililitros. Vas a necesitar 1/4 taza de coco flakes, que es igual a 2 onzas, que es igual a 56 gramos. El coco flakes es un coco rallado con azúcar. También vas a necesitar 1 1/4 taza de harina preparada, que es igual a 10 onzas, que es igual a 284 gramos. Esta harina preparada es la que tiene añadido polvo de hornear y sal. Por eso que se le llama harina preparada. Y también vamos a necesitar crema de coco. Crema de coco, que es 1/3 de taza de crema de coco, que es igual a 3 onzas, que es igual a 90 mililitros. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para los deliciosos cupcakes de coco. Echamos la mantequilla y el azúcar y mezclamos hasta que esté cremosa. Ahora echamos los huevos, la vainilla y mezclamos. Ahora echamos la harina, la crema de coco y mezclamos nuevamente hasta que se mezclen bien. Ahora, con la ayuda de una espátula, vamos a unir lo que queda pegado de las paredes del envase para que se mezcle bien. Luego, nuevamente, utilizamos la batidora. Y ahora echamos el coco flakes y lo mezclamos a mano. Y ya está lista la mezcla de los cupcakes de coco. Mire cómo quedó. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar esta mezcla aquí en los capacillos en el molde de cupcakes. Lo vamos a echar aquí, vamos a echar la mezcla ahora. Vamos a echar uno a uno hasta completar todos los capacillos, toda la mezcla.
Ya echamos la mezcla de los cupcakes de coco en los capacillos. Miren cómo quedó. La mezcla da para 10 cupcakes. Si quieres mayor cantidad, si quieres 20, lo que tienes que hacer es duplicar la receta. Si quieres 30, lo que tienes que hacer es triplicar la receta. Algo muy importante es que la harina que estamos utilizando para estos cupcakes es la harina preparada, que es la harina que ya viene añadida con polvo de hornear y sal. Y también muy importante es que para todos nuestros pasteles, bizcochos o cupcakes, siempre la cernimos primero. Así, ¿qué significa cernir? Es que la pasamos por un colador. Así que esto es muy importante para la preparación de los pasteles, bizcochos o cupcakes. Ahora vamos a hornearlo en el horno precalentado a 350 grados en bake por aproximadamente 20 minutos. Ahora vamos a hornear. Ya pasaron los 20 minutos, ya están listos los cupcakes, vamos a sacarlos del horno. Ya están listos los cupcakes, miren qué bonitos quedaron. Ya están listos, ahora lo que vamos a esperar es que se enfríen para entonces poder frostearlos. Ya están listos los cupcakes, ya se enfriaron y ahora vamos a frostearlos. Y ahora estamos frosteando el cupcake con la duya número 22 que tiene la punta en forma de estrella. Y lo decoramos con azúcar de colores. Y ahora vamos a decorar con color azul. Decoramos poco a poco para que vean la técnica. Recuerden que hay diferentes clases de duya, diferentes tamaños y diferentes formas. Echamos el azúcar de colores, que también vienen de diferentes colores, vienen de diferentes tamaños. Y continuamos con el blanco, paso a paso, poco a poco. Recuerden que estas son unas clases que vamos paso a paso. Ya terminamos aquí de colocar el frosting y le echamos nuevamente el azúcar de colores. Miren qué bonitos están los cupcakes de coco, decorados de diferentes colores. Y ya están listos los cupcakes de coco. Una receta fácil y deliciosa explicada paso a paso. Ya tienes otra receta para preparar. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Recuerda compartirla con tus familiares y amigos y que también tenemos más clases de repostería aquí en el canal. Así que te veo en el próximo video.